Es un snook. It's under your kayak. No te muevas, no te muevas. Buenos días, mi gente de YouTube. ¿Qué están haciendo por ahí? Nosotros estamos, nos encontramos aquí en el Bronzeville Channel. Es un canal aquí que se dirige rumbo hacia Bronzeville, aquí en Puerto Isabel. El día de hoy nos encontramos con mi hermano Jesse López y mi cuñada Cynthia López. La meta de hoy es sacar un snook. El snook viene siendo el robalo. Entonces vamos a trabajar todos los mangroves por toda la orilla, a ver si podemos sacar un robalo. La vez pasada que estuve yo en esta área, saqué un robalo de 32 pulgadas, muy bueno. Me dio una pelea y esta vez voy a tratar de intentarlo, a ver si nos va con un poco de suerte, a ver si podemos sacar este robalo que tanto ando buscando. A ver cómo nos va con una poca de suerte, espero que bien. Miren qué bonito se ve el sol, cómo va saliendo. Traigo un Strike King, estoy usando en este momento un Strike King color blanco, el anzuelo, y le vamos a poner un Down South Lure color blanco con rojo, que es lo que vamos a estar tirando primero, y vamos a ver si tenemos buen resultado. Nada más así. Yo te digo dónde metes la ancla, hazte un poquito más con capa enfrente para ver dónde me notan drop out. Aquí, por aquí así empieza el drop off, like right here. Aquí donde está este marcador, de aquel lado del marcador empieza la bajada. Las 2-3 bites que he agarrado están aquí luego. No. Yep. Pero te fijas el color que tienen, bien blancos, bien diferente a los de allá. Bien blanca. Seguimos usando el jig head blanco con el down south lure rojo con blanco. It's under your kayak. No te muevas, no te muevas. Damn. Pesqué lo que. Yeah. It's gotta be a snook. Damn.
A Jack Revell. Eso es lo que estaba feeding. I got the net right here. Eso es lo que estaba feeding los jacks. Anda varios jacks aquí. Jack Revell. Wow, that's nice. Lo que les estaba diciendo, que estoy tirando hacia el frente porque tenemos una bajada, un drop off, y estamos pescando en la bajada. Y hacia atrás de mí estaba un movimiento muy, muy raro, donde un pescado grande obviamente se miraba que se estaba comiendo algo de carnada. So, yo me volteo, le aviento ahí donde veo el movimiento. Y tenemos este precioso jack. Miren nada más qué preciosura de animal. Estos animales pelean bien bonito cuando uno está usando light tackle. Estoy usando un reel 2500, línea trenzada de 15 libras, una jig head de 1/8 con un down south lure color rojo con blanco. Como les digo, volteé hacia atrás, lo miré y ahí le tiré y ahí estaba este animalito. Hermoso animalito. Lo vamos a dejar ir porque no lo necesitamos. Ahí se fue. Esto es lo que andábamos buscando, un robalo. Acabo de sacar un snook. Sí, déjate, miré, que está buscando la net. Bueno, pues finalmente hemos encontrado lo que andábamos buscando. Lamentablemente no da la talla, pero lo que andábamos buscando realmente era esa pelea. Como pueden ver, este robalo es un precioso animal.
muy bonitos colores que tiene. En este momento le voy a remover el anzuelo para demostrarlo un poquito mejor. 17 3/4 tiene. Muy, muy bonito robalo. Lo vamos a liberar. Bueno, así como lo acaban de ver, acabo de sacar un robalito, lo que andábamos buscando. Vamos a ver si podemos conseguir uno un poquito más grande. Lo que andábamos buscando era esa pelea. Y lo vamos a seguir intentando. Igual sigo usando lo mismo. Un anzuelo Strike King de 1/8 con un Down South Lure rojo, gris y la colita blanca. Eso les gusta mucho los robados aquí en la orilla. Lo blanco les llama mucho la atención. Vamos a seguir intentando a ver cómo nos va. Le estamos dando a mi hermano el servicio VIP. Se levantó el aire allá de aquel lado donde andábamos y dije, amárrate, carnal, yo te saco. Lo bueno que la Hobby trae 4x4. Bueno, este último momento estuvo bien intenso porque estábamos a la mitad del canal y ya íbamos a acabar el día. Yo decidí tirarle el señuelo una vez más y me ganché con otro Jack Reveo y quise que mi cuñada lo peleara, así que se lo pasé a ella. Tuvo una experiencia muy bonita, y yo la verdad no pude ni controlar el kayak. Ya nos quedamos atorados aquí en la orilla, pero la experiencia estuvo muy buena. El aire se ha levantado y ya es como vamos a terminar este video. Espero les haya gustado. Pónganle like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo. Bye, 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 bye.